That's honestly, this isn't. No one makes a living off this. No one's well-being is actually in jeopardy. I'm actually surprised by how many people I saw crying this weekend. But let's get to this. Let's stop talking about that and let's get to this match. Cause it's awesome. Isaiah gets a pound right away. Isaiah also started with a nice pound in his like Apex 2014 run with Pikachu against. Isaiah looking really fast right now, so. And he does a back air. And this is a rematch of, I don't know if you guys watched the crew battle earlier. Isaiah went against Alvin's Pikachu, and he chose Jigglypuff. He had to take out Alvin first, and then after that, he was facing Mariboss. And at first, it looked like Isaiah was going to five-stock Alvin. He had him up. It was 5-1, and it was looking, Isaiah was looking really good. And then Alvin brought it back and maybe took two or three stocks before he left. Oh, almost gets that pound. He almost kind of ran out of jump there. He got, or almost lands that Nair afterwards. So Isaiah's Jiggly was really looking really awesome earlier. He did kind of well against Mariboss. He ended up not winning. Look at these edge guards. This is awesome. Oh, this is beautiful to watch. Isaiah's Jiggly is so quick. Look at these teleports. And I'm gonna get that back right. All right, so here we go. Oh wait, maybe Mariboss might come in and do some. For sure. They're gonna do Spanish commentary here, so we're gonna get off. Both we're going to get off the mic and get off ourselves by just watching this. And so here we go. This is gonna. All right, let's see if. I'll just sit here until Mariboss gets back. We're gonna have Shalaka and Mariboss Spanish commentary. Español por fin. Because you didn't get that for top 8. No. So now we get it. Maybe. Oh my goodness. So Isaiah leads 1-0. Best of 9. Yeah, best of 9. So let me test. Oh, very good. Isaí, al parecer, quiere recordarnos su capacidad para dominar cualquier personaje, en cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier dilema. Así es. Quiere atacarlo con el efecto Pikachu, lo está esperando muy bien. Dice que sabe matar Pikachu. No, lo vuelve al escenario, Isaí. Recordemos que ambos personajes tienen un comeback muy difícil, es muy difícil hacer el edge guard. 3 stock. Una situación muy apretada para la leyenda Isaiah.
toma el grab, no puede tirarlo hacia arriba porque ya tiene mucho daño. Le presiona el Edgeguard, sale con Efer. Muy bien, ¿no? Hermoso. Neutral y hermoso de Isaí. Hermoso. Toma el Vaquer. Recordemos que Isaí va perdiendo, pero es una... ¡Oh, Dios santo! Uno a uno, ¿no? Sí, Isaí tiene la costumbre, a pesar de ser muy bueno, de suicidarse constantemente. Suicide Squad. No sé por qué, pero así pasa. Tal vez mucho poder en una sola persona. Sí, tal vez sus manos no soportan la cantidad de ki ahí contenida. Así es. ¿Es posible, my chalaca? Oh, empieza a ver qué combo. ¿Hay combo? ¿Hay combo? ¿Hay combo? ¿Hay combo? ¡Combo en la casa! ¡Zero to death! Cuestión de segundos. Alvin demostrándonos por qué es el mejor de Tacna, que va a haber discrepancia cuando yo diga esto en Tacna. Así es. Sobre todo después de el lugar en que quedó, ¿no? Sí. Oh, un res mama. Muy arriesgado, pero... We have combo in the house. Yeah. Another kill combo. Y ahí empieza a hacer la presión, neutral B muy bien. No encuentra el grab. Me pregunto, Chalaca, ¿tú crees que Isaí cambie de jugador si ve que no, las cosas no están saliendo sería, como lo planeado? Sería lo bueno, ¿no? Por el espectáculo. Sería lo más prudente. Queremos ver un Isaí completamente en serio usando a sus main. Así es. Y por lo que se ve ahora, alguien tiene una ventaja, ¿no? ¡Oh, Dios santo! ¡Uy, qué res! ¿De dónde salió? Lo tenía escondido. Muy buena presión de Pikachu. Vamos a ver qué hace para levantarse, ¿no? Una neutral, delicatese, grave. ¿Tenemos muerte? ¿Tenemos muerte? No. Ya estaba muy dañado Pikachu. A ver, vamos a ver qué va a hacer Alvin. Upper, no consigue el siguiente. ¡Oh, muerte! ¡Combo is in the house! No, realmente se iba a tener que cambiar de personaje, de estrategia. Así parece, ¿no? Cuatro stocks, bastante diferencia. ¡Wow! ¡Oh! Santo. ¿De dónde salió, no? Ya, muerto. Pero ahí el problema. Pikachu is on fire. Alvin, 2-1. Sí. De hecho, a mí me sorprende que haya ganado una pelea hasta ahorita Isaí, ¿no? Con ese... Sí, ¿no? Con el Pikachu de Alvin. Y Alvin sabe jugar bien para ese matchup, ¿no? Pero ya que he mostrado su problema, los Yoshi, sí. La tarea para Tacna. Y que realmente es un macho muy raro, ¿no, Yoshi? En lo personal considero que es el personaje. ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! Este sujeto no perdona. Alvin el verdugo. Muy bien. ¿Cómo se salió del ledge, no? Pegando. Sí, lo puso incómodo, pero Isaí tiene un spacing buenísimo y vuelve sin problema. Yo creo que si Isaí pierde esta pelea con gran diferencia, debería cambiar. Va a hacer algo. Va a cambiar. No, no sé. Oh, Dios. ¿De dónde salen esos res? Eso es tiempo de reacción. Eso es calidad. Eso es, no me toques porque puedo ver todo lo que estás haciendo. Tenemos combo. ¡Oh, Dios santo! ¿Está en tu mente? Sí. No. ¿Entra en tu mente para jugar, sí. Isaí? Un tipo de juego único, arriesgado, único, efectivo cuando se concreta la jugada. Muy buena presión en el edge y Alvin toma el stock. 3-3, 2-1, Alvin en ventaja. Mejor de 9. Presiona con el Efer, pero logra salir Isaí, lo campea desde arriba. Pikachu busca la plataforma de arriba, ¿no? Sí. No quiere dejar que llegue el Puff, está ahí. Sí, no quiere el Flying Puff. Lo está esquivando. Sabe que es peligroso. ¡Oh! ¡Oh! El brinco hacia adentro. El brinco hacia adentro. Si no para se evitar moría. La muerte. Lo que tiene que evitar es el castigo después de hacer el combo. Muerto. Muerto nuevamente. Irá a empatar. 2-2. Alguien viene de ganarle 5-0 a Wanguera, lo va a matar. O sea, ¿tú crees? Thunderbolt. Que a esta altura el Pop de Isaí es mejor que el de Wanguera.
Uy, qué difícil saberlo, ¿no? Son dos dioses, ¿no? Sí, y realmente no creo que una peleadita entre los dos nos sirva para dirimir cuál es el mejor, ¿no? Al caso. Solo sabemos que ambos son extremadamente buenos con Jigglypuff, ¿no? Sí. Vaya el combo, se va a la espera hacia adelante y no puede continuarlo Alvin. Muy cerrada esta cuarta pelea, ¿no? Sorprendido realmente. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué buen Edgardo! ¡Edgardo! Bueno, perdón, estamos hablando en español. Así es. ¡Qué buen Eduardo! Vamos a ver cómo hace el Edgar. Muy bien, Pikachu. Muy buen spacing, ¿no? Para poder volver. Sí, ahí está bastante agresivo, que eso me está gustando en la pelea. Generalmente cuando uno juega con pop son peleas largas. Hemos visto ya dos time out cuando hay un pop de por medio en el juego, pero esto no tiene nada de apariencia de terminarse en tiempo. Y lo toma. Se muere. 2-2. Bueno, hay que decir que el estilo de Isaías es bastante diferente al japonés, ¿no? Sí, completamente. El de ahí japonés es mucho más difícil que hacer, entonces los japoneses juegan con más cuidado. Sí. Sí, en Japón no puedes darte el lujo de hacer muchas loqueras, lo cual le encanta a este sujeto. Y a nosotros nos encanta. Así es. 2-2, muy reñido. Repetimos, es el que llega a 5 peleas. Y luego vamos a tener un 12 character battle entre Alvin e Isaí. Así que quédense. Alvin ha estado esperando ¿cuánto? ¿4 años por su revancha? 4 años por su revancha. ¡Qué buen combo que tomes! ¿Es de cero, no? Pero es el castigo, ¿no? Ese es el problema que... Realmente yo creo que es una decisión prudente. Cambias una vida de Jigglypuff con 90% por un combo de cero a muerte. Estamos totalmente, o sea, de acuerdo, ¿no? Aunque te maten, sería una decisión imprudente si te queda una vida, ¿no? Sí, por supuesto. Buen DI de Alvin para zafarse del combo de Jigglypuff. ¡Qué rápido que reacciona Isaí! Vamos a ver el Edge Guard. Yeah. Directo al Edge. Se salva. Realmente Pikachu tiene una manera de volver a la plataforma privilegiada entre los personajes, ¿no? Correcto. Creo que en sí eso es parte de que sea el mejor personaje del juego hasta ahorita considerado. Así es. En gran parte creo que es por su regreso. ¿Será un stock? Veamos cómo se recupera ese día. A ver. A mí me interesa mucho el Edgar contra Puff, es difícil, arte, ¿no? Realmente. Lo toma, está con un graph. Que no hemos visto tanto Edgardo contra Puff porque Alvin lo está matando de un combo. Veamos a ver si hay combo. Lo toma, neutral. ¡Apela, perre! ¡Santo! Y... ¡Oh! No, ¿qué pasó? Sí, no, hasta el mejor cazador se le va la liebre, pero... La danza de papitas. Sí, papitas está aquí. En nuestros corazones. Y en las manos de Alvin. Malamente. Pero el combo fue impresionante. Realmente este jugador nos está recordando que tiene una calidad increíble. Inmensa. Inmensa. Que los torneos no siempre muestran o no pueden darnos una referencia exacta de qué está pasando. Como dijo ya mi compañero Chalaca, fue el macho. Otro combo de muerte, no podemos ver un Edgardo porque lo matan en combo. Uy, qué buen. Será grab. Qué buen D. Combo de muerte. Casi, ¿no? La reacción de Isaí impide los combos de Alvin, que ya son muy buenos. ¡Oh! Teleport. Qué ingrato el final, ¿no? Sí. No, pero. Está bien, si uno. Sí, sí. Es una manera muy efectiva de castigar. Así es. Alvin se va a la segura y va ganando ya 3-2. Quiero ver al Pikachu ahí. Creo que todos queremos ver al Pikachu. Se lo vamos a pedir. Si pierde esta, vamos a pedir el Pikachu. El tan esperado Pikachu, no puede ser. Se zafa del combo porque estaba en el borde de la plataforma con Chilt. ¡Ah, no!
Es un monstruo este sujeto. ¡Buena casa! Es un monstruo este sujeto. Ahí con el Edgardo. Lo va a tomar. Muy bien aplicado. Sobrevive. Sobrevive, pero un tilde hubiera sido. De daño, ¿no? Y o sea, creo que este Edgardo ya es más o menos sencillo, ¿no? Está muy lejos ya Pikachu. Tiene una habilidad impresionante para regresar a este personaje, pero tampoco es para tanto. Vamos a ver esta situación. Lo ha tomado siempre saliendo del ledge con el neutral y lo ha castigado. Y ahí un combo. Y es algo que Alvin tiene que arreglar si quiere ganar la pelea. Muy agresivo con los Zapper. Lo va a tomar. ¡Oh! ¡Dios santo! Una reacción increíble ese Zapper para castigar a Jigglypuff. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Neutral muy apretado, pero los dos en una posición muy agresiva realmente. Ambos jugadores. Ninguno tiene ganas de comportarse conservador hoy en día. Combo de muerte, tenemos combo de muerte. Alvin logra escapar. Y raro que no haya intentado el resto. Sí. Y realmente Isaí tiene que apostar por todo en cada combo. No puede darse el lujo de agarrarlo y no matarlo. Dos muy buenos a ver. Qué buena Edgardo. Realmente sabe matar Jigglypuff, sí. Alvin, ¿no? Sí, realmente tiene el matchup. Lo cual se me hace extraño porque en Tacna conoces algún Puff que... No con el poder de Wangueran. No, sí, me refiero a... No el Samus de Largo. Estrada juega con Jigglypuff. Pero estaremos de acuerdo. No es su main. No es su main. No es su main. Muy buena Estrada, ha mejorado muchísimo. Me hubiera encantado verlo por acá, pero no obtuvo la visa, ¿no? Lo cual es una pena para jugadores de alta calidad. Por eso realmente el torneo en Sudamérica ya es necesario. Sí, es una necesidad que se está trabajando, ¿eh? No crea que es solo un sueño utópico en nuestras pobres cabecitas infernales. Así es. Con Vance vamos a trabajar duro, el tío de Brasil, para hacer algo en Santiago. ¿Yap-grap? Yap-grap. De mentira, ¿no? Toma la ventaja, Alvin. Pero es un juego muy apretado y yo creo que cualquier drill, optil, se acabó. Termina en muerte, ¿no? Sí. Pero... Dios santo. ¡Ah, no, bueno! Es un demonio este sujeto. Por favor. Agua para Alvin, por favor. Que le echen agua bendita, que bauticen el maldito lugar. ¿Qué pasó ahí con ese combo? 5-3. Que alguien haga presión para que cambie a Pikachu, por favor. Ya, yo creo que ya le están dialogando, ¿no? No, va con Jigglypuff de nuevo. O sea, si Alvin gana esta, ya se acabó. Así es, ganaría el duelo contra Isaí. ¿Y tú estás conforme con esto, con este espectáculo? Digo, el espectáculo es bueno, pero... ¡Oh, my God! ¡Dios santo! O sea, no puedo ni pestañear porque este sujeto ya está... Encima de Jigglypuff destruyéndolo, ¿no? La pregunta es si Alvin está contento con jugar solo contra el Jigglypuff. No, yo. Los dos conocemos a Alvin y... Él quiere el Tito Picas. Sí, sí, sí. Y esa es su venganza realmente, sí, ¿no? Su honor, su castidad fue corrompida en ese momento, fue eliminada. Y él está buscando redimirse. Lo cual, no hay redención en esto. No para Alvin, ¿no? Estaría más que feliz ganándole al Bowser, pero no a Alvin. No tiene bastante poder como para poder hacerle frente, ¿no? Sí, no. Digo, igual Isaí ahorita nos calla la boca y termina ganando. Sí, puede ser. Puede ser. Hay que recordar que Alvin viene de ganarle a Wanguera en el mismo duelo. Hace 10 minutos atrás, entonces viene con práctica además. Sí. ¡Qué buen movimiento que acabamos de ver!
Aperi agarra el ledge perfecto. Salvin está jugando con una confianza. Se siente muy cómodo, ella lo dice. Sí, sí. Contra Jigglypuff y contra Kirby. Veamos. Qué linda la vuelta que intentó. Toma la vida igual con ese up smash preciso. Realmente ya a estas alturas yo me estoy cuestionando seriamente si Isai puede ganarle en picaditos. Porque el Pikachu que estoy viendo aquí es fuertísimo. Sí, sí, trae los clavos de Jesús en las manos, Dios santo. Así es. Es una cosa religiosa este. Buen día y se va a salvar con eso. Oh, vaya el extendido y además ese neutral ya. Y un comeback, por lo que hemos visto, es sumamente difícil. No es que Isai se haya suicidado, se haya quitado las vidas. Exacto. No hemos visto una pelea medianamente reñida. Hemos visto a Alvin haciendo lo que quiere. Sí. Por eso el comeback se antoja imposible. Se acabó. Muy bien el Edgar de Alvin. Buenísimo, muy preciso. Buenísimo. Se acaba el mejor de 9. Alvin ganó con comodidad, hay que decirlo. Sí, 5-2. Pero creo que en general nadie está muy satisfecho con esto.